Hey guys, and welcome to another weekly reading guide. This is the Language Movement, a space where we create Spanish resources for independent language learners and Spanish teachers who are looking for resources to bring to their classroom. So, in this week's Spanish reading, I'm going to share with you a reading that's titled Agradecida, which is being thankful. So I'm going to read the reading, and then at the end, I will ask 6 comprehension questions, and you can pause between each one so you can take the time to write down your answer or even go back and double check with the reading if you can't really remember. That's all right. And then I will ask 6 personal questions, which you can also pause in between so that you can write down your answer or you can practice answering it out loud, whatever you think you need to work on. Now remember, you can always get the PDF version of this reading by going to thelanguagemovement.com/blog, and it's actually a packet that is made up of 3 readings, and I'm just sharing one of them with you today. And each reading includes comprehension questions, personal questions, and the English translation. So if you're interested in getting the PDF version of that, again, just go to thelanguagemovement.com/blog. All right, so let's get started with the reading. Agradecida. Una de las cosas por la cual estoy agradecida no es algo que me está pasando ahora, pero sino son cosas que pasaron hace años atrás. Cuando yo estaba en el liceo, yo era una buena estudiante y cuando me gradué, tenía bastantes opciones para escoger como mi universidad. Gracias a Dios, tuve el sentido común de escoger una universidad pequeña y económica. Y durante mis 4 años haciendo mi bachillerato y los 2 años terminando mi maestría, yo siempre trabajé y tenía una forma de ingreso. Esto me enseñó el valor del dinero y la importancia de ser cuidadoso con él. Después de terminar mi maestría, conseguí trabajo inmediatamente y me enfoqué en pagar los pocos préstamos que había obtenido para ir a la universidad. Esto resultó en que en un año pude pagar todo y estar completamente libre de deuda. Por eso estoy tan agradecida de poder tomar decisiones en mi vida sin tener que preocuparme mucho de dinero. No es que tenga mucho dinero, pero el poco de dinero que tengo es mío. Por eso pude tomar este año para mí y no trabajar y enfocarme en prepararme para tener mi hija. Y voy a poder quedarme con ella en la casa hasta cuando esté lista a regresar a trabajar. Sé que esto es algo que no es posible para todas las madres y por eso esta vida relativamente financieramente libre que tengo es algo que no tomo a la ligera. Otra cosa por la cual estoy agradecida este año son las redes sociales. Sé que mucho ha cambiado desde la llegada de redes sociales en nuestras vidas y hay muchos debates de que si estos cambios han sido positivo o negativo en nuestras vidas sociales y cómo nos comunicamos uno al otro. Pero yo creo que mucho de esto depende en cómo decides utilizar las redes sociales y cuánto poder le das en tu vida. Este año me he enfocado completamente
en proyectos creativos que siempre he querido realizar. Y gracias a las redes sociales, tengo una manera de compartir estos proyectos sin tener que invertir mucho dinero en ellos. Las redes sociales abren tantas puertas a personas como yo que tienen ideas e ideas y quieren explorar diferentes maneras de compartirlas. Claro que hay días en los cuales siento que he pasado todo el día viendo videos en YouTube y viendo fotos en Instagram, y eso sí tiene un impacto psicológico que tal vez no sea la mejor cosa para tu salud mental. Pero creo que si te mantienes consciente de esto y te limitas a un horario fijo de cuánto tiempo puedes pasar usando o mirando las redes sociales, de verdad puedes usarlas en una manera muy positiva. Cualquier persona que tenga una idea, un proyecto, una pasión, puede usar las redes sociales para compartirlo todo con un público y encontrar una comunidad que comparta sus intereses. Con las redes sociales, todos tenemos la posibilidad de ser emprendedor y de tener libertad creativa de hacer lo que queremos hacer. All right, guys, that was the reading. So let's move on to the comprehension questions. Again, I'll just read through all six, and remember, you can pause between them to take the time to answer them. Número uno. ¿Cómo aprendí el valor del dinero? Número dos. ¿Por qué no me tengo que preocupar mucho por el dinero? Número 3. ¿Qué he hecho este año? Número 4. ¿Pienso que el uso de las redes sociales es algo positivo o negativo? Número 5. ¿Qué he podido hacer gracias a las redes sociales? Número 6. ¿Qué debes hacer para que las redes sociales no te impacten psicológicamente? All right, let's move on to the personal questions. So again, there's six of them, and for this, I recommend, again, pausing in between to take the time to answer them. And if you're looking for a challenge, answer them out loud. Número uno. ¿Fuiste a una universidad? ¿Cómo fue? Número 2. ¿Tienes muchas deudas? ¿Cuál es tu plan para terminar de pagarlas? Número 3. ¿Alguna vez has pasado mucho tiempo sin tener trabajo? ¿Qué hiciste durante ese tiempo? Número 4. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? ¿Cómo las utilizas? Número 5. ¿Tienes alguna idea o alguna pasión con las que usas las redes sociales para compartirlas? Número 6. ¿Piensas que pasas mucho tiempo en las redes sociales? ¿Cómo te puedes controlar más? Alright guys, that was the reading and the comprehension questions and the personal questions. So remember, if you want more of these readings, go on to thelanguagemovement.com and you will find so many Spanish resources there that you can use for your own learning or you can use in the classroom while you teach. So I hope you enjoy and come back for the next episode.